becarios que van a estar en el estudio. Bueno, buenos días. De verdad que es placentero para el programa de Ingeniería Mecánica seguir contribuyendo al desarrollo de la universidad, tanto interna como externamente, presentándole proyectos que generen mejor calidad de vida a la comunidad. En este momento estamos presentando 6 gradas construidas por estudiantes con material que estaba, como se dice, en la basura y que se le han dado vida para que sean utilizadas como gradas portátiles, que cada grada tiene una capacidad aproximada de 40 personas y 6 están ya al servicio y hay 2 que se están construyendo en este momento. Buenos días, mi nombre es María Cecilia González Noriega, del programa de Ingeniería Mecánica. Los proyectos de las gradas los realizamos con el objetivo de reutilizar material, de mostrar nuestro conocimiento en la parte de diseño, de la construcción, de la manufactura a la universidad. Aparte de eso, nació como una necesidad de la comunidad porque, por ejemplo, en la cancha, para los eventos deportivos, lo que se hace es que se utilizan las sillas de las aulas. Entonces lo vimos como una necesidad y construimos las gradas para la cancha de los tamarindos. Bueno, esta es la muestra clara de lo que tenemos nosotros aquí en la universidad, del talento y del recurso humano de nuestros estudiantes, de la calidad de nuestros profesores que se materializan en este tipo de iniciativas, que uno diría que son iniciativas no trascendentales, pero que para una institución como la nuestra es el aporte que hacen nuestros estudiantes para resolver problemas inmediatos de nuestra comunidad. Entonces, aquí tenemos un escenario deportivo. Hoy le hemos resuelto en gran medida a la comunidad la posibilidad de que los eventos deportivos que aquí se desarrollen se puedan ver de mejor forma, de manera más agradable, de manera más tranquila.